que está condenada es La Nación guión Ministerio de Defensa, que es como se presentan las, en general, las demandas por una posible falla en el servicio. Pues en lo que respecta al ministerio, este impetrará todos los recursos que legalmente le queden. Hay que estudiar cuáles podrían ser, pero pienso que hay que impetrar las herramientas jurídicas que estén a nuestro alcance. ¿Ya tiene idea de qué tipo de herramientas se podrían utilizar? No, son muchas. Hay acciones constitucionales y hay algunas otras que se podrían intentar, pero como le digo, en este momento está en poder del área jurídica del Ministerio de Defensa para estudiar la mejor alternativa de defensa de los intereses de la nación. Ministro, ¿qué otros detalles nos puede dar de las capturas de las que acaba de decir? No, me parece que fueron bastante generosos con la información, entre otras cosas. Yo pensé que iban a ser más reservados, fue una operación muy linda y como lo explicó el presidente, ese grupo de élite 6, tuvimos oportunidad de escucharlo desde las lejanas tierras del Chocó y del Urabá antioqueño. Y sabíamos que la operación se iba a dar en la noche posiblemente, y efectivamente se logró. Esas operaciones pues siempre hay que tener muchísimo cuidado, de manera tal que no se vean afectadas personas distintas al delincuente detrás del cual se va. Pero uno nunca sabe si hay niños o si puede haber mujeres y demás, entonces hay que ser supremamente cautos y cuidadosos. Para el caso de Cartagena, ¿han hablado de reforzar la seguridad? Sí, señora, y por lo pronto ya hubo un acuerdo con el comandante de la Policía Nacional, especialmente para la protección de turistas, no solo del robo, del raponazo, sino del engaño del cual están siendo víctimas a raíz de los precios. Cobran unos precios exagerados, unos platos de pescado como si fueran caviar. Entonces se va a reforzar en 50 policías de turismo estas acciones para defender decididamente a los turistas, que nos parece que es uno de los elementos valiosos que tiene la ciudad de Cartagena, esos visitantes nacionales y extranjeros que periódicamente vienen. ¿Se tocó el tema de la prostitución que está? Pero claro, ese es un tema obligado, sin lugar a dudas, ese fue un tema obligado y es un tema que se ha vuelto muy preocupante y se ve agravado por la presencia generalmente de mujeres menores. ¿Tomaron alguna decisión al respecto, ministro? Sí, claro. Hay todas unas medidas de reforzamiento más una estrategia jurídica para mirar una eventual extinción de dominio de los lugares en los cuales son abusados las menores de edad.